No tengo balcón. Tengo una ventana y una mirada larga donde en años muy recientes cruzaban vacas, cerdos y cabras cada mañana llamados por el río. Aún viene el globero en días de fiesta y puntual, cada semana el carro con la vieja tonada anunciando el color de los helados. San Clemente fue el barrio del señor de los camotes, el afilador y el vendelosas. La modernidad le trajo las peceras y un módulo oficial al acecho del desorden. En la calle de Colina, el fut es un recuerdo. El río, a punto de ser guardado en tubería, serpentea llevando guijarros de jabón y polvadera que en lo alto desmoronan los trascabos. No tengo balcón, ni siquiera a quien hablarle todo esto. Tengo una ventana y la mirada larga para tocar de la ciudad sus formas, con la certeza del mal amante a quien se cree necesitar. Y el amor tiene múltiples caras, rutas, nostalgias. El amor se entrega y se arrebata. El dolor se infringe también de múltiples formas y el dolor también es violencia. Los cuerpos son territorios que se violentan. Partir de un territorio a otro para continuar amando, para proteger lo que se ama. La historia de Rocío Patricio, Mujer Ayuk, es eso. Una historia de amor que se comparte, que parte, que parten, que se quiebra o que intentan quebrar y se rehace. Rocío Patricio Jiménez, Hamas Rikam Cerro Pelón, Ayutla Mije, Oaxaca, 1964. Nandat, Catarina María, es Juventino Patricio. Kus nahtuduk kumuhtnam nahtmud, ha us zonap shendikta, us nukhshnam tagam, ham us nukhyach. Rocío Patricio Jiménez, nimislas kamatilia pampa tiguala ni tochan, pampa tigueli timo saniloan pan, etlen nochitlen techpanoa keman tikisan tochan. Guantian Seyok Altepetl. Rocío, muchas gracias por acceder a estar con nosotros y poder platicar con respecto de lo que ocurre cuando uno tiene que salir de su entorno natural, de donde nació, e ir a buscar alguna oportunidad a otras ciudades. Muchas gracias por estar con nosotros. Tatkuzuy, Dioscuy Madios, Comesiyamet, Shpatmadei. Comecia Riaumin, Dios cuyo Dios, chamden nos nana Dios cuzuy, chamden majah quien son de noche, son de gobeche, madre nado son hecha noche en gobeche, son gajan mambia, chen gato bache, en gobeche, no gobeche, ya este en arruí. Como Cerro Pelón es su comunidad de origen. De ahí, muy chiquitita, se va a Ayutla, en Oaxaca, ¿verdad? Ajá. ¿Y usted se acuerda en esa primera infancia cómo le va en Ayutla o cómo le fue en Ayutla? Pues sí, se sufre. Porque ya llegando yo a Ayutla, pues yo creo que a mi mamá se le hizo bien difícil la situación, ¿no? O sea, cuatro niños ya. Entonces dice, no, pues no sé qué hacer. Entonces nos dejó ahí abandonados con una señora que ni conocíamos.
una persona, una señora, yo creo nos hizo la caridad de darnos de techo, de darnos comida. Ahí, ya después de ahí, nos recogió, me recogió a mí, me adoptó pues una tía, y ahí gracias a mi tía y a mi tío, me mandaron a la escuela, entonces por eso es que aprendí a leer y a escribir. Pero aparte de allí, ¿cómo se sufre el que no sepas hablar el español? Porque mi lengua nativa es puro mije. Y antes los maestros pegaban. ¿Por qué no querían que hablara usted? Mije. Porque eso fue lo primero que yo padecí, es que no querían que hablara yo mije. ¿Eso más o menos en qué año era, Rocío? Pues yo creo que como en, si soy del 64, unos 10 años, como en 70. Como en 70, 70 75. 70, ajá, de 70 a 75. Y en esa época, si usted hablaba mije en la escuela, ¿le pegaban? Pegaban, porque decían que aprendiéramos el español. Da os osn zo nat na den da os nuxn tam novemb ham de dot a yo un baid na den nich ku ka da khoi de nus zuch esht wa khnes das ekh shdub ha ku utn ba ti chen di yo ma kia et na ruin. Seguramente el racismo con el tiempo ha ido cambiando, pero seguro en esas épocas era muchísimo más difícil que ahora, Rocío. ¿Cómo la recibe la ciudad? Pues la ciudad la ve uno menos, porque uno es indígena, porque uno viene de la sierra. Incluso dicen, pues bajó del cerro a tamborazos. Piensan que uno no tiene cerebro. Pues es que lo más es que te miran hacia abajo, te miran feo. Y luego que nada más vienes de Guarachito, no, pues peor. Te ven feo, no te hacen caso, se burlan de uno, porque uno viene de la sierra, porque uno no conoce nada de aquí, de la ciudad. Y también viene uno así como que a ciegas también a la ciudad, ¿no? Luego que le digo a mis hijos, luego voy entrando al metro, le digo, meto el boleto y me paso por abajo. Y los policías riéndose de uno. Entonces, quiera o no, ya es un bully porque uno no conoce, porque entras como que a lo desconocido, porque ahí en tu pueblito pues no hay torniquetes, no hay nada. Donde padecí más la discriminación fue por donde vivía yo y la escuela de los niños. A ver, platíqueme esa parte, porque también es muy difícil, muy complejo. Ahora usted acaba de utilizar una palabra que ahora se escucha mucho, el bullying, ¿no? ¿Cómo es ver que a sus hijos les hagan eso? Me va a hacer llorar. Y no quiero. Duele. Los niños de aquí van con su uniforme. En el pueblo vi que no llevamos uniforme. Van como así, vestidos. Aquí con su uniforme, con su lunch, con sus cosas. No teníamos ni para el material. Antes también aquí se tenían que comprar los libros. Con trabajo, o sea, alcanzaba para comprar los libros para mis hijas. Ver a tu hija o a tu hijo, que no, ahora sí que no das tú para más. No das. Y que los niños otros, pues sí, le hacen menos a tus criaturas, ¿no? Y eso es lo que más me partió el alma aquí. Ham novem ha osos andung baj kuza ha enzayet naden muda uhts muda shum muda poh ham sinzoy tamashum aybi nesin dinos ham. Pero tuve aquí la oportunidad tan grande
que yo siento que fue como una conexión divina. Mi tío recurría mucho a las personas que dicen Shumay, y en español le dicen abogado, pero son personas que ayudan en lo espiritual, que ayudan de cómo se tira el maíz y te dice la suerte, el destino, te explica, muy bonito, ¿no? Ahí ellos mismos, se puede decir que me dieron, como dicen aquí, el título. Esta niña viene especial, esta niña va a curar. Y de que ellos dijeron que yo iba a hacer esto, aquí lo vine a realizar, no en mi pueblo. Y tengo la esencia así hermosa, que cuando tengo a una persona así enfrente, alcanzo como que mi mente alcanza a escuchar lo que yo, en qué forma te tengo que ayudar. Y yo estoy aquí al servicio de la humanidad. Entonces ya empecé aquí a dedicarme todo lo que es la curación natural. Que tiene tos, que tiene para el resto, para el otro. Yo ahí tengo las hierbitas. Y se siente tan bonito que llega la gente y me dice, gracias, señora. Gracias porque sí me compuse. Gracias porque sí me hizo efecto su tecito. Oiga, ¿y la ciudad le gustó? Hasta la fecha me cuesta trabajo. Pero como aquí encontré el modo también de vivir y se me dio todo aquí, lo que aprendí en Ayutla, aquí también ya tengo a mi gente. Ajá, ya tengo mi grupito de personas. Señora, ¿cómo está? Y ya como que ya me estoy enraizando, a pesar de que mi función es como de un pueblito. Y la gracia que tuve también es caer en una colonia que era pueblito. ¿Qué colonia es? Santa María Nonualco. Y el mercadito se llama Santa María Nonualco. Dende namukohten, ese namdoon buktoon. Ya hukyachten, Dios cuyo mo inaden, mada kwa kaev poten, za kanaden na ho ya spukte, pues a ho biet kyacht naden. Aprender de lo bueno y de lo malo, pero denunciar lo malo es menester. ¿Quién quiere conservar su lengua si te golpean por hablarlo? Nadie quiere heredar el desdén y la violencia a sus hijas e hijos. Pero esta es solo una de las razones por las cuales desaparecen las lenguas. Y por eso se tienen que hablar quedito. Y de ello quizá también viene la necesidad de curar. Sabe el camino del dolor aquella que lo han dado. Y quizá por ello tiene el don en sus manos. Y curar los espíritus lastimados en una ciudad que cobra y dota de sus cuotas de amor es una tarea mayor. Blindarse con pensamientos en la lengua nuestra, gusto, memoria y corazón, una corteza, un árbol distinto dialoga distinto en la jungla de concreto, también tiene distinta flor, aderezar la vida en la ciudad con frijol y con maíz y la nostalgia que busca y encuentra las razones de su resistencia y la memoria de su sabor.
Oye, ¿y cómo le hizo para conservar su lengua? Porque de pronto hay mucha gente que va, también ocurre que hay mucha gente que va de los pueblos a las ciudades y de pronto deciden que tienen que olvidar su lengua. ¿Usted cómo le hizo para conservar el orgullo de ser quien es, de estar orgullosa, de sentirse libre por estar en el país en el que nació? Pero ¿cómo le hizo para que su lengua siguiera viviendo en usted? Pensando en mi lengua. Solamente así, porque aquí te encuentras en la ciudad y ya no hablas tu lengua. Y por la misma práctica que ya no se hace, se traba la lengua. Ahora, me costó trabajo aprender a hablar un poquito del español. Y ahora ya me estaba costando hablar mi lengua. Entonces lo que hago es pensar en Mije para que no se me olvide. Pensar en Mije. Y cuando voy a mi pueblo, pues trato de hablar en Mije para que no se me olvide. Porque sí se olvida. Incluso yo siento que hay palabras que de veras ya se me fueron. Hay palabras. Pero si yo me pongo a platicar con una Mije, sí le entiendo y le contesto y todo. Pero sí hay palabras que ya se me van. ¿Para qué más que la verdad? Ah, no mona, ya naden ku utus kuelos nix ku kadus an nyaki naja amrjan. No mona, si utus an nagyuh ya nik. A veces nan maiku sakata usa nung nanok nukta ne ekshin ku de san nan maiku ku kada yei ku ayu ngopshin. Y la memoria del estómago, Rocío, ¿cómo le hizo usted para cuando extrañaba la comida de esos lugares, de sus lugares? ¿Cómo le hacía? ¿Usted guisaba aquí? Sí, guisaba aquí lo que se hacía allá. Ahí no había tanto, por ejemplo, el Día de Muertos, ¿no? Que es costumbre, que es tradición y que esto. No, yo la tengo bien enraizada. Hay que hacerle los elotes, los chayotes, el tamale, el tepache, todo hay que hacer. Entonces, ya lo hago aquí, entonces no es que dijéramos, hoy tengo que ir hasta allá para comerlo. Aquí lo hago. Eso, doña Rocío, es bien bonito, ¿no? Porque uno cuando migra, cuando se va de su lugar, pues migra con todo, ¿no? Sí. Sus sabores, sus memorias, ¿qué es lo que más recuerda de ella? Las memorias, ¿no? O sea, de la comida, pues casi toda la comida era de amarillito, coloradito y y las hierbitas hervidas. Ajá, las hierbas hervidas, las memelas. Ya es como, ya tiene uno, como dice, el sabor, ya lo trae uno. Ya nada más es de, hay que echarle ya. ¿Qué va a hacer? Platíqueme qué va a hacer. Voy a hacer frijolito. Como te digo, aquí le pondré en amarillito, pero se llama shugubi. Ajá, es lo que voy a hacer. Se cose el frijolito con ajo, cebolla y sal. Ya cocidito, ya nada más se le agrega el chilito que le digo que traigo de allá. Se muele con ajo, cebolla y la masa. Se le agrega y es todo. Y luego ya haces unas memelitas y te sirves con eso. Sin nada de grasa. Qué delicia, doña Rocío. Vamos a preparar eso. Y yo creo que es bien importante para pues, los que hacemos este programa, ¿no? Porque pensamos, ¿no?, que todos estos elementos, ¿no?, tienen su propia vida. No sé si ocurra con ustedes, con nosotros pasa que todo tiene su dueño, que todo tiene su don, que todo tiene su mito. ¿Usted?
Nosotros allá, el maíz y el frijol es de mucho respeto. Que no se caiga un granito de maíz fuera del lugar, a menos que le estás dando de comer a los pollitos, a los animalitos. Pero que así se te caiga un maicito, no se debe de dejar caer un maíz, un frijol. Cuesta, también eso aquí me costó. Porque llegué y los niños jugando la masa. Yo dije, ¿cómo? No, en el pueblo se respeta el maíz, el frijol, porque esa es la vida. Esa es nuestra raíz. O sea, ¿cómo vamos a vivir sin maíz y sin frijol? Entonces se le respeta mucho. Y llego a México y veo que los niños juegan la masa. Dije, ¿cómo? Pues si no es plastilina. Pero bueno, ese es un cambio, ¿no? Tremendo también, de que duele. Eso sí me dolió mucho también, de ver que los niños agarrando la masa como si fuera plastilina. Uh-huh. Y en el pueblo se respeta el maíz. ¿Por qué? Porque tú vas al campo, desde limpiar la tierra, barbechar, sembrar, cuidar la milpa, al año que te dé la milpa y que lo desperdicies. No, es sagrado los alimentos. Sagrado, sagrado, sagrado. Eso sí. Oiga, pues vamos a cocinar, ¿no? Vamos. ¿Le parece? Sí. Si no, se nos vamos a amanecer aquí. Porque plática y palabra hay. Y sí. Recuerdo hay. Y memoria hay. Ya me di cuenta que sí. Pues ya llegamos. Vamos a cocinar. Buenas noches. Más bien tú vas a cocinar, yo aquí te miro. Pues voy a hacer unos frijolitos que se llama shukuy en mije. Oiga, y al final, ¿cuántos hijos tiene ahora? 3. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedica? Mi primer hija regresó al pueblo. Ella se dedica a la papelería. Es comerciante. Y la segunda, ella es licenciada en ciencias de la comunicación y mi hijo es vendedor. Uh-huh. Hay que hervir. Que hierva el frijolito. En lo que preparo. Se me estaba pasando. Vaya, vaya. Es el chile molido. Chile molido del de árbol, uh-huh. En metate. Hoja de aguacatillo, no es de aguacate, aguacatillo. El que se come con todo y cáscara. Ese que se come con todo y cáscara, esa es la más rica, ¿sí? Entonces ya todo ese quesito también en comal se tuesta. Ya está seco, entonces ya lo agregas a tu comida. La masita. Ni arroz, cebolla, snuf. Se cose la masa, uh-huh. Con el chilito, vamos a probarlo de sal. Uh-huh. Mientras hierve esto, uh-huh. Voy a amasar la masita con agüita. Uh-huh. Este está limpio, ¿verdad? Acá hay más agua. Mira, ¿qué le diría usted a la gente? ¿Qué hace eso? A la gente que es racista, a la gente que discrimina, a la gente que no puede ver a la gente como usted o como yo, que viene de otros espacios. Si tuviera enfrente a uno, ¿qué le diría? Que todos somos seres humanos.
todos tenemos los mismos derechos. Y que los que tuvieran una lengua como la que yo estaba perdiendo también, no la pierdan. Porque es un orgullo ser indígena. Es un orgullo ser bilingüe. No debe de darles así como que hacerle menos a la otra persona. ¿Cómo por qué? Estamos en nuestro mismo país, son nuestra gente. Huele muy bien, huele a, obviamente, frijol, a maíz recién cocido y la hoja de aguacate. Y eso se toma con cafecito. Ajá, a ver, pero tu plato, ¿dónde está? Ah, aquí está mi plato. Exacto, para que comamos los dos. ¿Y qué, cómo se come, con la mano? Tradicionalmente con la mano, pero ahora nos vamos a ayudar con la cuchara. Muy bien. Ay, si me dice si quiere más frijolito, va junto con el frijol. Muy bien, Pues, Rocío, muchas gracias. Otro platillo más, símbolo de que los mejores sabores de México están en la periferia. En este caso, en la cultura Ayuk, Mije de Ayutla. Amtiyo. Provecho. Gracias. Escuyo. Adiós. Una tortilla es un aplauso de resistencia y convicción, aderezar el caldo con las especias de las vidas nuestras, con sus recuerdos, con su chile y su cilantro, el frijol sabe mejor, condimentos cargados de la neblina de Ayutla que forja manos que curan, solo quien ha sufrido del dolor sabe la ruta para buscarlo, encontrarlo y curarse y curarlo. Una tortilla es un aplauso, van docenas de ellas, Ayokeman, Seyokmeshko, Tlashnoch, Tlaxcamati Miak.